Ya, ahí estamos al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Cafetería Olea. Hola, buenas, buenas. Buenas, buenas. Vamos a jugar un ratito de unas partidas online en Doom. Doom con Franco, que está en el Discord acompañándonos. ¿Cómo estás, Franco? Saludos. Bien, ¿y tú, Pablito, cómo estás? Bien, bien, también. Cafetería Olea te envió una invitación si quieres jugar, aunque ya es un poco tarde. No creo que puedas. Pero te envío una invitación, así que revisa tu PlayStation 4. Y eso, pues, iniciamos la partida. Le puse 6 boots, creo. ¿6? O sea, un máximo de 6 jugadores. Deben haber 4 boots. ¿Ya? ¿Sí? Creo que alcancé a configurar eso, no lo recuerdo. Aquí vamos a cachar. Si no, para la próxima se configura. Mira que nos llega a saludar en el chat John Solran. ¿Cómo estás, John? Tanto tiempo. Ah, bueno. Martín. Tiene que estar durmiendo ahora, si mañana tiene clase. Ah. Es uno de así también. Otro más. Otro más. Partida a muerte. Ah, no le puse. Bueno. No, estamos nosotros los dos nuevos. ¿Podría bueno. reiniciar o no? Como quieras. 5, 4, 3. Porque aquí, ¿cuánto es el máximo muerte? 25, ¿qué sí. ¿Cuánto? 30, 25. Sí, entonces le pongo salir del juego, ¿cierto? ¿Eso? Sí. Eso, bota justo, tío, espera. Así que te envié... Te tenían de blanco. Oka John Sol, dice que mañana tiene jornada. Sí. Oye, Cafetería Olea, si estás ahí, te envío una invitación. Ya le voy a poner 8 mejor para que seamos 6 en total, ¿cierto? Sí. El máximo es de 10, parece. Ya pongamos 10. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí que sí. Ya. A ver, estoy monitoreando el directo en la televisión. Sin volumen, primera vez que me veo en directo en la televisión, jugando al mismo tiempo. Bueno. Siempre veo las repeticiones después. Se ve bien, se ve como se ve acá. Chalo, lo lea, dice que no puede. No importa. Muy tarde para él. Para la otra. Para el fin de semana puede ser ahí. Podríamos volver a jugar. Sí. Porque juegue el Oda. Sí, sábado. El viernes en la tarde. O también, el sí. Mismo domingo en la tarde. Ahí están los votos. Bueno. Ya, Pablito. Tenéis que destronarme. Ya. Hace tiempo que no juego. Hasta el momento estamos invictos. Ya, a ver. Oh, me caí. Empecé mal ya. Qué vergüenza. Sí, igual. ¿Ah? Igual perdí el tiro. Ya, a ver. ¿Qué hace? Falta costumbre, ya se me olvidó cómo jugar. Sí, a mí también. Jugamos de diciembre. Sí. Harto tiempo. ¿A qué le estoy disparando? Ahí maté uno, parece. ¿Sí? Sí. A ver. Ay, chucho, me caí. ¿Qué nivel le pusiste, sí? Normal. A los boots, ¿sí? Sí, normal. Sí. Sí, normal. Normal es bueno. Ya. No son tan hueones los monos. Claro. No, porque si no se quedan parados. Sí. Necesito medicina. O sea, el John que se le pasa el sueño viendo los directos. Ah, sí, sí. Se pasa. Uy, tiene vida ese personaje. Rapidez acercándose. Oh, le maté. Sí, lo matamos los dos. Rapidez aparecida. Rapidez aparecida. Uy, hace tiempo que no jugaba. Se me había olvidado lo bonito que es este juego. Sí. Ganando terreno. Uy, uy. Pablito. Sí, pues yo quería
hacer directo jugando en el PC, pero no voy a poder, voy a tener que esperarme 2 semanas. Voy a jugar Battlefield. Que aguantarse, ¿Ese eres ah, tú? qué malo ¿Te va a maté? saltarle, sí. Ok, sí, el Olea dice que como no está él, podemos ganar. Ah. Nuevo líder. Tiene fe, lo leo. Claro. Estoy a 5 ya. Ah, me mató, maldito. Nuevo líder. Ah. Caco Demon. Sí. Maté a uno que se llama Caco Demon. Caco Demon. Mate, Pablito. Maté a uno que se llama Utilarian. Utilarium. Utilarians, pues. Ganando terreno. Ganando terreno, necesito vida. Ah. ¿Qué vida? Ah, me mataron. Maté a Pablito, la venganza. Ah, tú. Cosas que pasan. Oh, que está con el láser. Nuevo líder. ¿Cómo quién agarró en el láser? Sí. Buena. Rapidez soltada. Rápida Bueno, están soltada. ganando. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Celeridad. Perdiendo terreno. Sí, sé que estoy perdiendo terreno. ¿Cuántas muertes ya hay, Pablito? 5. Estoy a 12 ya. Sí. 11. ¿Ah? 11 ya. Bueno. Voy segundo, me va ganando. ¿Ah? No lo alcanzo a distinguir el nombre. Ah. ¿Qué juego estás jugando, Cafetería Olea? Tu Perdiendo celular, terreno. ¿cuál es el nombre de ese videojuego? Si quería entrar al Discord, Oda, pasa nomás, aunque sea un ratito antes de que te vayas a dormir. Está abierto el Ganando Discord terreno. para los chiquillos. Así es, estás invitado a Cafetería Olea, o alias Oda. Oda mejor, me suena mejor. Sí. Ah. Rapidez Tenemos acercándose. saludos, 4 espectadores que nos acompañan a esta hora. Rapidez aparecida. Ganando terreno. Ganando el terreno. Ah, que soy pelotudo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Caí en una Ganando trampa. terreno. ¿Ya? Oh, me va a matar. Cacha, ya lleva 18. Sí, pero igual siento que estoy jugando mal porque me han Acostumbra. matado muchas veces. Hay que aceitarse un poco. Sí. Uy. Ah, mataste. Me he devolido. Objetivo. Claro, se nos olvidó invitar a cafetería. Es que este juego lo improvisamos, cafetería Oplea. Este Íbamos directo. a. Claro, íbamos a jugar otra cosa, pero. Claro. Por fuerza mayor.
Por fuerza mayor. Estamos jugando Doom. Pero de todas maneras, buena elección de juego alternativo, porque hace tanto tiempo que no lo jugamos que... Claro. Sí, y yo... esta parece que es la primera vez que lo jugamos en tu canal. La segunda vez, creo. La primera vez fue la otra, cuando tú también participaste. Fue súper tarde. Ah, jugué en tu canal. ¿Sí? Ah, no me acuerdo. A mí saqué un juego en el de Player Talks, no recuerdo. De Player 2 creo que una vez jugué un par de minutos con Cafetería Olea. Ah, ya, yeah. Ok, entonces yo... Fue como media hora, sí. Fueron vale, como dale. 30 minutos que jugamos. Fue el día de Navidad, me acuerdo. Sí. Víspera de Navidad. 24 sí. de Diciembre. No, yo no pude jugar con ustedes, sí. Claro. Estaba jugando en otra partida, pero después llegó visita y no pude conectarme con usted. Ya. ¡Oh! Me mató otro al final. Te estaba disparando a ti. ¡Ah! ¡Oh! Me caí por estar leyendo a Loda. ¡Maldito Oda! Sí. ¡Ay! Que me han matado muchas veces. ¡Hola, Iván Figueroa Álvarez! ¡Tanto tiempo, amigo! Pronto. Tercera posición. Hemos ganado otra vez. Ah, okay. Sí, pronto. Un directo de fuerza, Iván. Gracias por el like. Hola, Alexis. Bienvenido. Bien, amigo. Amigazo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Oye, hemos estado viendo su gameplay, don Alexis. Bien, ¿eh? Tiene un gameplay ahí de 4 horas de Star Wars en Super Nintendo en su canal. Así que bien. Hola, Tucón, ¿cómo estás? Tucón. Muy bien, Tuconcito. El alma de la fiesta. Tucón, como ya sabes, si quiere entrar al Discord, está abierto y comparte con nosotros un ratito. Así es. Discord de Player Dog, Tucón. Sos bienvenido. Y también saludar al amigo Alexis. Bienvenido al live. Así y es. Y como te dije la otra vez, sigue así nomás con tus videos, compadre, porque son bastante buenos. Y lo importante es que hagas lo que te guste. Así es, Alexis. Entonces, interesante es tu último gameplay. Está constantemente el Alexis Insunza subiendo gameplays, ¿eh? Eso es bueno. Bueno. Así es. Aquí. Siga así, ¿no, mi guacho? Subiendo contenido en su canal, que se lo va a tener considerado para pues a futuro poder incluirlo a nuestro canal. Claro. Todos son bienvenidos. La Yerdog ahí, sería un buen elemento. Total. Ahí le hacemos un huequito, sacamos a Tucón y lo colocamos. Claro. Sacamos a Tucón. Hacemos el relevo. Enviamos a Tucón a reportear a Estados Unidos. Claro. Sí, hoy día estamos jugando multiplayer de este juego Deathmatch, más que nada vamos a jugar. A lo mejor también creo que vamos a jugar Dominación, pero en algún futuro podemos jugar cooperativo Iván Figueroa. Sí. Adelante. Así es. Chupa ya. Este mapa es un poco laberintesco. Este mapa es un poco laberintesco. Pero... Sí. ¿A quién maté? Ay, me mató a Soft Pablito. ¿Quién es Soft Pablito? te maté, bueno. Por estar celebrando me están disparando acá. 3 bajas. Bueno, al hilo. No, 2. ¿O 3? Sí. Tú llevas 2. No, ninguno, no he matado a nadie. Ah, ¿qué problema hay en Facebook, Alexis, que no pueden compartir? ¿Hay temas de derecho de autor? ¿Qué onda? Daño cuádruple, acercándose.
¿De qué Facebook? ¿De nosotros? No, el Alexis dice que no puede compartir en Facebook algo. Creo que es un problema de derecho de autor, me imagino. Ah, no, no. No, No. no, no tengo. Ya. Yeah. Pero sí sé que al menos hoy día hubo problemas con Facebook. ¿Ya? ¿Qué Traté de conectarme problemas? para. Traté de conectarme a la página de Facebook, pero no podía ingresar. ¿Ya? Se pegaba a la página y me salía el error, solamente me tiraba error. Porque ahí se decía el problema. Ah, puede ser. Válido, no. ¿Cómo válido? Oh. Oh, me mataron. Ah, los problemas es Mark Zuckerberg, dice Alex Insus. ¿Ah? Algo ahí está. No está contando Alex, sino que cacho mucho. Que si leo un poco. Mate a Franco. Tengo que moverme acá. Necesito vida. Tengo 3%. Ah. Ah, ¿cómo que? BFG acercándose. Hay problemas con varias plataformas relacionadas a Mark BFG Zuckerberg. aparecida. Facebook, Instagram, dice Alexis. Dale, dale, dale. ¿Eso qué? ¿Problemas legales? ¿O que no están funcionando? ¿Tan inestables las plataformas? Sí, no, al menos, como te contaba, para mí tuvo problemas en Facebook, Ah, no podía ingresar correctamente. ya. Puede que, por lo que dice el Alexi, influya mucho. Ah, ok. Algún problema ahí, puede que tenga pronto solución. No, oh, por fin lo maté. Pero quedé con muy poca vida. Ojalá que no me encuentre con nadie. Ah, Vida, ahí te me voy ganando por uno. ¿Sí? ¿Milagro? Ya te voy a alcanzar, ya te voy a alcanzar. Ah. Oh, te ¡Ay! maté. Político. Justo. Oh, te está dejando. Ah. ¿Quién sabe? No, no creo, si estoy jugando bien, Pablito. Hay que reconocer. Sí, bueno, he matado a harto, o sea, a lo mejor el mapa me acomoda. Ah. ¿Puede ser? Dice que lo ingresa como hace 100 años a Facebook, tú con. Eso. Ya sabéis, puto con, si quería ingresar a tirar la talla, el Discord está abierto. Así es. Pasáis nomás. Contarnos anécdotas de la vida, Qué claro. ya que aquí Pero hay primero tenéis que lavar la losa, sí. ya que aquí no nos podemos desconcentrar, nos desconcentramos y bajamos posición alta de inmediato. Exacto. Hace falta un, de hecho no hace falta, oh, me caí un lector del que nos lea el chat ahora en el directo. Sí. Así que sí, son Líder competitivo. canicas. Tiro canicas. Esto es un arma papera. Está cansado tú, compa, para entrar al Discord. Vamos para la otra. Para la otra. Para la otra. Ah. Ah, me remataron. Bueno, una saludo a los espectadores. No pensé que Sí, un saludo. iban a haber tantos espectadores hasta ahora. El día miércoles. Así Son es. bienvenidos. Recuerden dejar su like. Y si lo desean, suscribirse. Para que vean más directos como este. O similares.
otros sus Resident Evil, sus, a los que les gustan los Resident Evil, transmito harto Resident Evil así. De hecho, el próximo directo estoy pensando, bueno, ya no voy a jugar a los Sims. voy a terminar el Resident Evil 4, que lo tengo pendiente. Yo creo que en un directo de 2 horas debiese poder terminarlo. Resident Evil 4 HD. Dale. Que lo he estado jugando acá en mi PC. En mi canal. Bueno. Estaba leyendo el chat. Oh. Sí, pues hay que terminar. Sí. No te voy a poner a Adonis. Y a dos juegos inconclusos, todavía lo estaba esperando que juegue el Adventure Island y el Ninja Gaiden. Sí, es que está pagando una manda Donnie ahí con Killer, con Killer Immortal. No, broma. Ah, pero el Adventure Island es súper peludo. Yo lo he terminado ese juego. Sí, no, es difícil. Lo recomendable es jugarlo en la consola original, obviamente. Sí. Y yo me acuerdo, lo jugué en la poli, no, yo el juego no lo pude terminar porque me frustraba tanto que no podía pasar una parte. Claro. Y ojalá a uno de esos televisores antiguos. Los televisores de tubos. Sí, porque. Bueno. Porque por el. Ah, que de segundo. Subí algo. No voy a dejar que me ganara y pues Pablito. Lamentablemente, ¿no? Así la cosa. Claro. Sí, pues a dónde iba a decir Alexis. Es muy difícil ese juego. De hecho, puedes visitar el canal de Adonis. Sí, creo que ahí está suscrito el Alexis también. Ahí el Adonis, uno de sus primeros gameplays fue de ese juego. De otro compañero, mejor. Buena, ¿cómo estás, don Cafetería? Buena, café. Cafete. ¿Cómo estás? Y se nos desconectó. Lo retó la mamá. Sí. No, pues está haciendo mierda. Está. Qué buena. Tan tarde despierto, hombre. Oda en América, dice tú con. ¿Verdad? Sí, pues yo después que lo jugó a Donnie en el Adventure Island, yo y pensé jugarlo, practiqué un poco, pero me arrepentí de hacer un directo. Era muy, muy difícil. Sí, es complicado. Pero el Donnie, lo que comenzó, tiene que terminarlo, aunque sea difícil. Aunque te tome 4 días, compadre, pero tienes que terminarlo. Sí, pues Donnie, ahí se está, la idea, se está escuchando ahí. Tiene que terminar su Adventure Island. Sí, pues, si es como hacer pan, pues. Claro. El pan tiene que quedar bien cocido, pues no lo voy a hacer a media, va a quedar crudo. Claro. Si no, la gente no le compra pan. El Alexis dice que lo jugó hace un par de años, el Adventure Island. ¿Qué tal el juego? No le pregunto a Alexis qué tal el juego, el Adventure Island. ¿Lo terminó o no lo terminó? Está en proceso de terminarlo. Todos contra todos. Eso, sí, pues cuéntanos, Alexis. ¿Lo terminaste? Cuéntanos. ¿Y tú, Lea, no quieres jugar con nosotros ya que te veo despierto? No. Muy tarde. Ah, ya. Seguro que iba a fin de semana. Yo iba jugando la bolsa. Ah, verdad. Una cosa es estar ahí con el celu y otra cosa es estar jugando hasta ahora. Sí. Ya. Mira lo que dice el Alexis Jesús a Franco. ¿En ¿Qué serio? Dijo? No, no estoy leyendo. ¿Qué dijo? A ver. 8 veces. Pero terminó el juego, el Adventure Island. ¿8 veces? 8. Ya, es un récord mundial. Porque. Sí, uy. ¿Ah? Es lo mismo. Sí, porque. En serio, uy. Claro. Nunca había visto que alguien puede terminar la aventura ahí, la 8S. Claro, no sabemos ahí si creerla. Tiene que. Hay que corroborar la información, ¿eh? Claro. Sí, pues hay que meterlo a los récord Guinness a ver si sale el nombre, Alexi. Has terminado también 8 veces. Claro. Esto es un récord Guinness. Porque ni yo lo he terminado. Así
O sea, no estamos, ¿cómo se llama? Discutiendo tu facultad, Alex, todo lo contrario. Sino que nos sorprende. Es como llamativo que 8 veces. Claro, sorprendente. Ahora, depende cuál adventura vengan, porque hay varios. Nosotros estamos hablando del primero. El otro son más fáciles de terminar. Claro, el 2, que esos tienen contenido variado, pero el primero es... Sí. Dice que el año 99 lo terminó en buena. Dale. ¿En qué consola lo jugó? Perdiendo terreno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? No, le pregunto a Alex en qué consola lo jugó el Adventure Island. Ah. ¿En una Poly? ¿En una Nintendo? Oh, me caí. Porque si lo jugó en... una Jaguar. En... Claro, una Jaguar. Claro, porque si lo jugó en NES, ya, ahí es que es muy pro. Si lo terminó 8 veces en Nintendo NES, es pro, entonces. Ahí estaba hablando de un pro, sí. Claro. La consola me cayó y, sí, pues debe ser... la misma que te vi yo. Sí, bueno, esa es la, debe haber terminado la versión de Nintendo NES en esa... Sí, es la misma, consola que lo que jugué yo en un Mega Joy. Ah, en ya. Eso que parecía un control de 64. Ah, ok. No, pues, tenía como 70 y tantos juegos. ¿70 y tanto? Sí, sin ninguno repetido. Era muy bueno. Ya. Oh, me mataste. Yo fue mi primera consola. Ya. Fue la primera consola que tuve en el año 2000. 2000. Ah, ya. Me va a regalar para Navidad. Buena. No, yo quedé fascinado con esa cuestión porque tenía tantos juegos sin repetir y eran tan buenos. Claro. Que estuve toda la noche jugando. Toda la noche. Sí, venía con baterías a... Sí, pilas. Con pilas. Pero yo lo jugaba con un cargador. Ah, ya. Pero no el cargador de la policía, esa weá era no ordinaria. Esa cuestión hacía que se me quemara la tele. ¿Ya? El juego. No, tenía que ser con un... Era un cargador especial que tenía... Se le podía calibrar el voltaje. Ah, ok. Menos mal, porque... Así que... Sí. Yo jugaba con pila igual, si puedo. Pero... Cuando me lo regalaron, el cargador venía dentro de la consola, así que... Ya. Oh, me van a matar. Perdiendo terreno. ¿No te he matado, parece, Pablito? No, todavía no. En esta partida no te he encontrado. Sí, un par de veces, creo. Ay, pero no te he matado. 61 juegos sin repetir venían. Dice Alexis. Ay, este mapa no me acomoda. Aquí está leyendo el chat, galeta. Me distraigo. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Se conectó? No, está en el Discord todavía, está mute. Se quedó dormido. Ahí va a aparecer, que no puede hablar mucho hasta ahora. Sí, no sé si entiendo. Mala de hecho, debería estar todo. Sí. Recuperación. Ganando terreno. Ganando terreno por fin. Nosotros cuidamos a nuestra gente, y en este caso como el otro. Claro. Pingüino. Pingüino lisiano nosotros. Deseamos más que esté aquí, que esté durmiendo, descansando para que mañana sea... ¿Ah? Activo y sea provechoso para él en su día de clase. Claro. Este mapa no me acomoda. Ya va 21. Ya, esas son las excusas, favorito. Excusas no. Este mapa no me acomoda, no va a dar más, no es buena. Es que. Ya.
Mira la escopeta. La escopeta quita harto, pero como sí. Es de corto alcance, que está bastante cerca para que haga harto daño. Claro, es como en el Fortnite. Claro. La escopeta es buena, pero demora la carga y es de corto alcance. Claro. Raro, te tengo sangre en el ojo, a ver, lo quiero. Sí, me van a matar, me van a matar. Vida. No. Aquí estoy. Me mataste. Tenía poca vida. Saludos a los 7 espectadores. Tiene toda la suerte que. O sea, tiene todos los runs que venían los Megayoid, dice el. Alexis, entonces ahí puedes recordar teniendo los RAMs ahí en tu portátil o no, computador, puedes recordar. Recuerdo haber tenido unos runs de Nintendo en mi computador antiguo. ¿Ya? Tenía cerca de 2000 juegos. Ah. Porque como los juegos de Nintendo pesan poquito. Claro. En una carpeta de, por ejemplo, 50 megas tenía como 2000 juegos. Ah, ya. Yo creo que lo de 100 megas el ROM que descargué. Que yo creo que probé unos 4 o 5 más, ¿no? Porque. Ya. El emulador que tenía era súper malo. Cuarta posición. ¿Cuántos probaste? Y a lo mejor como 5, 4 o 5 juegos más, no pues. Nada, de la nada misma, pues seguirán como cerca de 2000 juegos. Sí. Están alfabetizados de la A a la Z. Pero al final terminé sacando el emulador y no pude encontrar uno bueno, que corriera bien los juegos. Ya. Así que quedé con las ganas. Sí, cuarto. Bajé. En la primera partida fui tercero. En la segunda partida fui segundo. Y ahora cuarto. Voy a cambiar otro mapa. Dice que uno de los juegos más destacados de Mega Joy fue el sumar y restar. Ah. ¿Quién dice eso? Había un juego educativo. ¿Ya? Sí, o sea, había un juego educativo. ¿Se acuerdan de los abrepalabras? No eran de Nintendo, sino eran de NES. Eran juegos educativos de PC. De Windows 98. No me acuerdo. Ya. Me acuerdo del juego El Kiosco. El Kiosco. O algo así se llama, el Kiosco. Que jugábamos en el colegio porque con eso nosotros aprendíamos por la sala de computación. Ah, bueno. Estamos hablando que era del año 96, 97, pues, y en ese tiempo estaba el Windows 95. Cacha. El Kiosco no lo ubico. Creo que se llamaba El Kiosco, a lo mejor tenía otro nombre, no me recuerdo, pero era un kiosco. Ya. Yeah. Donde estaban los juegos matemáticos, biológicos, historia, me acuerdo, lenguaje. Ya. Ah, mira. Y para uno que era cabro chico, bueno, era la última chupa en mate, era como que realmente estás jugando algo entretenido y ni te das cuenta que era educativo al mismo tiempo. Claro. Y como en ese tiempo la internet aquí no se veía ni cerca. Sí, ese Alexis, donde sale un conejo y un mago. Ese mismo. Ah, ya no lo cacho. Que era oficial, estaba en varios de todos los colegios, estaba, bueno, en básica cuando estudié. O sea, no en todos, pero en un gran porcentaje de colegios pudo estar. Ya. Bueno. Sí, más que era un juego bueno de aprendizaje interactivo. Como caricatura, más que nada, era una especie de película interactiva, una película animada interactiva. Me mataron. Necesito vida. Aquí hay munición, acá hay vida. Daño cuádruple acercándose. Sí, eran varios discos, Alexis. Daño cuádruple apareció. Y si algún día era una reseña, dice Alexis, de ese juego.
Bien, pues guachito. El 1 y el 2. Es el Alexis. Bueno. Dale nomás y lo... Ahí veremos esa reseña en su canal. Alexis. Me maté a uno. Put, me quedé quieto. Ahí te está escribiendo algo tu clan en el chat, Franco, sobre el tema de los juegos. ¿Qué dice? No, estoy esperando. No estoy atento al chat realmente, así que mi disculpa, Lolo. Pero del chat necesitamos a alguien que los leyera. Tu compa, te quieres desconectar. Está cansado. Estaba lavando los platos. Sí, lo dejan acostarse con la señora, si no, al sillón no. Sí, que es un juego que, Alexi, que nos trae nostalgia, por lo menos a mí. Me acuerdo de esos tiempos de estudiante, del juego ese que que te contaba. ¿Ya? No, y estoy respondiendo a Alexis. Ah, no, pero ¿qué dijo el tu? Ay, no, se me alcanzó a leer, pero creo que hablaba algo que era un... acercándose. Era un disco con una interfaz visual del Mini, que lo instalaban en todos los PCs con Windows, porque no lo sabían instalar los cabros chicos. Ah, con respecto al juego que estaba hablando yo. Sí. ¿El kiosco? Parece que... Ya, yo creo, sí. No. Yo de verdad me entretenía mucho con el juego. Claro. Demasiado. La plaza era para los giles. Es el Dugan. Era Dugan. ¿Eh? Ah, que se acuerda de la plaza de Windows. No me acuerdo. Ah, parece que era la plaza. No, el kiosco, la plaza era. Ah, que... Creo que ese, sí. Que a lo mejor habían unos kioscos ahí en la plaza. Sí, era la plaza. Ya. Ese era el juego Dugan, exactamente. Es que no me acordaba el nombre, por eso decía, no creía que era el kiosco. Ya. Pero era un kiosco. El cuarto te acercaba y salían unas revistas donde tú podías entrar. ¿Ya? Y te salían las opciones de matemática, lenguaje, historia, biología. Ah, ok. Kiosco. Pero parece que ya no está disponible eso para descargarlo. Eso. Yo me acuerdo que esos juegos educativos eran casi todos iguales, pues eran, bueno, eran interactivos, eran como películas animadas. Como caricatura, que tú tenías que apretar una tecla del, valga la redundancia, el teclado para que pasara algo en pantalla. Exactamente. Como era tan adelantado la época esos juegos educativos, ¿eh? Nada que Resident Evil con sus cuitañaven o estos juegos modernos que han salido que son como películas, el Beyond Two Souls y esas cosas. No, ya los juegos educativos en los 90 en PC para DOS ya tenían sus Quick Time Event. Sí. Quick Time Event es igual a presionar una tecla para que ocurra una acción en pantalla o una animación más que acción. Como sí. hay otro juego más antiguo que yo creo que uno de los primeros que implementó fue el Dragon Lair de arcade, que es literalmente era como una película animada. Máquina de hacer tarea, canal 3, dice Alexis. Perdiendo terreno. Está peligrando irme al lugar. Está peligrando, puede ser. Ganando terreno. Lo voy a echar. ¿Cómo se...? Oye, vi un glitch acá. ¿Sí? ¿Qué pasó? Están como esa especie de saltos, o sea, esas
esos como gases que te impulsan, te dan asco. Entonces yo me puse arriba, pues en el borde, y el boot saltaban a dispararme y bajaban, saltaban y bajaban, como una cama elástica. Y yo estaba ahí arriba, disparando. Voy a tratar de hacerlo uno cuando venga uno. Sí, truco de la rubia Dragon Lair. Oye, se juega, pero gráficamente es muy bonito. Estamos hablando de los 80, fin a los 80, creo. Motosierra. Entre 80. Oh, ¿quién tiene la motosierra? Oh, te maté. Milagro. Oh. Está, pero. ¿Cuántas bajas lleváis, Pablito, ya? 16. Da igual, voy lejos. Perdiendo terreno. Queda una baja. Me Mega Man X4, ¿y en qué lo jugaste, Lex? Si era. Trajo el disco de PlayStation 1, lo emularon ahí en el. Estos emuladores populares de PlayStation que habían en esa. En los 90, el final de los 90, el Connected VGS. Alcanzado. Bueno. Cuarta posición. Ganamos otra vez. No. No, cuarta opción, leer el chat. Ah. Sí, me tocó para ti, ese bailecito. Sí, pues gráficamente, aunque fuese video, un video es una gráfica al final y al cabo, ¿no? Sí. Un video, una ilustración, una fotografía, proyecta en un monitor, al final es una gráfica, ¿o no? Ah. El Mega Man X4 fue el primer Mega Man porteado para PC. Ah, entonces lo jugó en PC el Alexis. Bueno, antiguo, su antiguo compañero llevó el Mega Man X4 y lo jugó para PC. El Alexis en el colegio. Voy a cambiar mapa. No salir. Ya no alcancé. pero estaba piola el mapa. Estaba piola. Hoy hemos tenido harto espectador, en promedio entre 5 a 7, 8. No, sí. Máximo sí, tuvimos 8. Bien. Sí. Saludos en todo caso a todos los que hayan pasado y los que están. Dejen su like si les gusta el contenido. Suscríbanse si no están. Compártelo con sus amigos. Así es. Recuerden suscribirse, como dice Franco. Queremos llegar a la meta de los 100 subs. Así es. Falta menos. A los 100 subs hacemos una maratón de algún juego. Una mini maratón. Sí, podría ser una maratón, pues. 4, 3, 2, seleccioné. Todos contra todos. Me tengo la escopeta. Vamos a ver cómo nos va con la escopeta. Samuel Hayden. ¿Ah? No te da Samuel Hayden. Muchos disparos. Que le está la escopeta de doble cañón, pero quita mucho. Si le achuntas, quita demasiado. Sí, son buenos. Esas armas son bastante buenas, pero el único detalle es que son de corto alcance, claro, y la recarga es lenta. Sí, me di cuenta. El arsenal lo puedo cambiar cuando pierdo, ¿cierto? Sí. Ok. Motosierra aparecida. Ya, Franco, lo vamos a buscar. Aquí está. Destronarme todo. Tienen que destronarme porque todavía no me han podido ganar. Claro. Chuta. Están leyendo.
Ah, estamos en el mismo mapa, pero no me ha dado. Sí, se me olvidó cambiarlo. Ya, ¿por qué? Démosle nomás. Elige arsenal. Ahí sí. Aquí ni ese pedazo. A ver. Múdate, Pablito. Te quiero cortar el pelo. Con la motosierra. El año 2003 todavía tenía Windows 98 en el colegio de Alexis. Sí, era normal. Es porque el Windows no lo actualizaran en 10 años. Eran no tan barato la licencia. Sí. Perdiendo terreno. Oh, aquí sí que voy mal. Que estuve leyendo un poco. Ah, ese puede. No. Empecé con una. Excusa. Empecé con un arsenal que no manejaba. No, pero. Aquí estamos aprendiendo. Perdiendo terreno. ¿Dónde están? Escudo. Ah, mi pero escudo. Ganando terreno. Ganando, ahora sí. No, pero para alcanzarte. ¿Cuántas muertes yo hay? 7 penas. Ah, sí. Me distraje un poco tu de latencia. No. Oh, aquí está la zorra. Batalla campal. Exacto. Battle Royale. Oh, mató a otra. Maté como a 4. Me hice la América ahí. El Itesa, ¿cuál era ese lugar? Hasta le decían. Para Windows, dice lo mismo. Ese no es un boot, ¿tú pares? Ah, no es un boot. Ganando terreno. El mío es un demonio. Sí. Un demonio negro. Con cachos. A mí me encanta mi personaje, como lo enchulé, pero... ¿Ya? Uf, cuesta caleta. Sí. Llegar a un nivel. Claro. Y poder... editarlo. Para llegar al nivel... O sea, el mono que tengo yo, tenés que llegar a un nivel 9, parece. Ah... ¿Te regalan skin y esas cosas? Sí. Ya. Ganando terreno. Sí, Alexis, pues en el año 98... Emular los juegos era refome porque como los computadores no eran tan potentes, no, la emulación era bastante lenta, con la tasa de frames, pero más que por la tarjeta de video era por los procesadores y la emulación de esos juegos de 16 y 8 bits, lo que más exigían eran procesador más que tarjeta de video, entonces... Imagínate en ese tiempo, en el año 98, los procesadores... 300 MHz. 200 MHz. Ganando terreno. Baja doble. Pero sí, por la emulación, las consolas más modernas. PlayStation... O sea, no moderna, la... De 32 bits en adelante, esa emulación en teoría pide un poquito más de tarjeta de video, como PlayStation 1, la emulación de PlayStation 2, GameCube. Pero si igual influía en algo, o influía un poco el
El no tener una tarjeta de video en esos tiempos. Tercera, ya. Baile. Ese es con dedicación para tu cuen. Claro. Ah, llevamos, ¿cuántas partidas? Como la cuarta o quinta. Quinta parece. Bueno. Está de nuevo Pablito, cambiarle la el escenario. Ok. El Windows 7 todavía se usa harto, Alexis. Yo lo tengo instalado en dos notebooks que tengo acá. Y Windows 10 también, obviamente en los computadores más modernos. Se me olvidó cambiar el mapa, disolver grupo, mantener grupo. Démosle otra vez. Pero ya ahí Lo nos vamos a. sabemos de memoria. No sabemos de memoria, ahí tenemos, hacemos más kills a favor. Esa notificación de suscripción al final no la. No sé por qué no funciona la de Streamlabs. La de Tucón está funcionando, pero la mía, la de mi canal, no. No quiere funcionar. ¿Otra cuenta se la diste aquí en el Ladoni? ¿O no te la...? ¿Qué otra cuenta? Ah. ¿Estamos hablando de las cuentas? Partida a muerte. No, de las suscripciones de YouTube. Cuando alguien se ¿Ah? suscribe, aparece una notificación en el directo. Ah, No dale, quiere dale, dale. funcionar. No sabes cómo estaba hablando de 5, las cuentas que... 4, 3, De los 2, juegos que jugaste el otro 1. día en PC. Todos contra todos. ¿En Mátalos serio, a todos. Alexis? ¿Qué tarjeta te vas a comprar? ¿Qué marca es? Asus. Ajá. Ah, sí, no, sobre las Tendrá cuentas sí se las sangre. compartí al Tucón y al Adonis. Me queda un perfil. ¿Tú me habías pedido? No sé, o A mi no. hermano. Ah, ya, pues Sí, ahí también tiene para que tenga. que me contacta ahí por interna y se las mando. Me mando los datos de acceso. Mira, buena tarjeta. Se va a ¿Me comprar cuál? el Alexis, una GeForce GT 7010, o sea, de 710 de 2 GB de DDR3. ¿Piola? Bastante Ahí. bueno, Sí, bastante decente. juegos modernos, actuales los va a poder correr a gráficas medias, pero los juegos de hace de 2 o 3 años, o más. Sí, como un juego del Todos 2016 a cierran, 2015 atrás, acérquense. dependiendo del juego, todos los juegos piden Todos requisitos cierran, distintos, a eso los va a poder podría. jugar en alta. ¿Ah? Podría correr algunos juegos de Play 3. De Play 4 ya ahí puede dudar. Claro. Por ejemplo, yo podía correr juegos normalmente de PlayStation 3 sin ¿Ya? problema. Pero sí, los de Play 4 se pegaba unos lag, pero asqueroso. Excepto en el menú. Cuando uno juega, está el problema. En el menú no hay problema, todo bien. Pero cuando ya entra Ah, tú lo a podías la correr partida, por decirte así. Perdiendo en tu ¿En el netbook. notebook que tiene mi hermano ahora? Ah, en el que No, en tiene el ahora. notebook. Ah, ya. Sí. No, mi netbook, con suerte. Como te dije otra vez, puedo abrir el Office. Ah, ya. Okay. Nuevo líder. Sí, no sé. Siempre ese Factory. Tiene precios muy competitivos. Yo creo que los mejores. Si no los mejores de Chile. Hay otras tiendas que le hacen el empeño, como SP, no, Global Digital o GP Digital o SP Digital, punto cel. Pero Pace Factory sí, porque en general tienen una variedad de productos y buenos precios. SimCity 3000. Idea feliz, dice Tugan. SimCity 3000. Ese juego tiene gráficas de, si no mal recuerdo, Perdiendo del Age terreno. of Empires 2. Yo lo jugué harto en mi Celeron de 600 MHz. Oh, nostálgico. Claro. Porque el primer Warcraft también. Claro. Warcraft 3. Ese juego lo jugué harto. El StarCraft.
Sí, StarCraft. No lo jugué tanto, pero... Oh. Oh. Me pillaste hablando. Te vi con la espalda. Sí, hoy tarjetas capturadoras ya hay, Alex, en PC Factory. Hay varias, a ver, medias de última generación y otras más. Tarjetas capturadoras de video. Capturadoras de video. Como esas, como, aparte de la Vermedia, hay otras populares que... Hay otra bien popular que ven, que se vende en PC Factory, que se llama El Gato. Así que te recomiendo ahí utilizar PC Factory, Alexis. De hecho, tienen ahí una Vermedia que capturan en 4K HDR 60 FPS. Así es. ¿Mm? Así es. Ay, tengo. A todo el alcance de la mano. Sí. Y a buenos precios, y no es caro. Ni... Claro. Si acá la tecnología en Chile es relativamente más barata que el resto de la región. Sí. De hecho, todos vienen a comprar acá. Lo cual es bueno para la economía, para el comercio nacional. Ah, ¿te imaginas tú, Juan, que seamos nuestros auspiciadores con Zetamar? Auspiciador de Player Dogs. Ojo que PC Factory en un tiempo fue varios meses auspiciador de un youtuber famoso y conocido, Bardock. Fue, incluso Bardock apareció... Aparecía en la página web, ahí en la página principal, en la portada de PCFactory.cl. ¿Qué es, güey? No conozco, ¿verdad? No, está leyendo. No, mal, tengo que cambiar mapa. ¿Qué mapa me recomiendas seleccionar? No me acuerdo los nombres. Pero uno que es parecido al infierno. Pero no me recuerdo cómo se llama. Ya. Ese mapa, bueno. Ah, ya. Oye, ya está noveno. Sí, me distraje leyendo. No. Ya, pues, Alexis, dale. Comparte nomás, Alexis, el link. No sé si se podrá compartir... En el directo, bueno, trata de compartirlo en el directo, si te lo oculta el directo, y yo lo puedo ver y lo reenvío ahora mismo. Uh-huh. Ya a ver, tenemos... Alexi también como mod. Ah, sí. Ahí. Ahí puedes subir los links. Sí, pero que envíe el link primero a ver si se ve. Sacrílego, ¿ese será? El mapa. ¿Cómo? ¿El mapa? ¿Sacrílego? ¿El infierno? Puede que se llame ese. Dale. Iniciar partida. Dale, trata de compartir el link nomás, Alex. Lo más seguro puede que se aparezca oculto, pero yo... Ah, ahí está, ahí se ve. ¿Lo ven ustedes o no? No. No, no lo veo. Entonces, no, tú sí, pero yo no. Entonces lo voy a... Ahí lo envié yo. Sí, suscríbanse a ese canal. A ver. ¿Cómo se llama? Mata Bucle. Jugando en su casa. Ya. No. Vamos a hacerle publicidad jugando en su casa. Partida a muerte. Partida a muerte. Que se suscriban a nuestro canal entonces. También, de paso. Así es. 5, 4, ya, pues ahí vamos a estar atentos, Alexis, si haces un video en el video chat. ¿Vas a hacer un directo en Facebook o vas a estar en un chat participando? Primera sangre. Voy a estar hablando con Mark Zuckerberg. Ah. Humanamente hablando. Claro.
Oye, Entrevista con Mark Zuckerberg. claro, oye, el arsenal de emboscada está potente, ¿eh? Está a lo Call of Duty. Creo que me muevo un poco lento con este arsenal. ¿Qué pasó? Estupendo. Me mandaron un misilazo. ¿Ya? Lo de al tiro. Ah, me mataste. Los Pablitos. Claro que no. A ver esta. No estoy teniendo mucha skill con este arsenal, que no quita mucho, no quita mucha vida. Ah. Regeneración acercándose. Che, quita de cada disparo, quita de a 10% de vida o de unidades de vida. Ah, no, 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 Ah, no, ya, no, ya no, mató. regeneración. Sí, ya mató a 12. Regeneración soltada. A 4, por ejemplo. Oh, Regeneración no. soltada. Ah, bien, mató a 5. Oh, estoy de líder. Sí, suscríbanse al canal de Madre. Alexis Insunza. El link acaba de dejar tu con en el chat. De nuestro querido amigo Alexis. Que vamos a seguir viendo sus videos. Así, así, Alexis. Puedes hacer, trata de hacer directos, pues, Alexis. Jugando. Sí. Eso es más entre. Yo creo, yo opino, mi humilde opinión, que es más entretenido. Y o sea, lo estreno igual, uno puede estar ahí interactuando con me caí, con el público, pero los directos distintos, Perdiendo ahí se terreno. improvisa y todo. Sí, voy a hacer algún pregunta y respuestas también. Creo que nunca lo he visto en algún live en YouTube. ¿No? Ah, claro, algo muy desconocido. Sí, creo que tú tampoco lo has visto. Claro. Sería 9-2. Para todos nosotros. Ganando Sí. terreno. No, nosotros igual vemos Sebasonic, tú con Alexis también, nosotros también. De repente se buena reseña de juegos de fútbol o deportivo el Fusil Sebasonic. Gauss acercándose. Sea Sonic. Fusil Gauss aparecido. Los Perdiendo confundo yo, los terreno. compadres. ¿Quién es Sea Sonic? Ah, Sebasonics, un buen ex integrante de la antigua comunidad que tú ya sabes, ¿para qué la vamos a nombrar? O sea, los Voldemort, lo vamos a decir, ¿ya? Claro, La comunidad Voldemort. exacto. Sí, Ganando terreno. amigo de Chin Rockman y de Pontos. De repente están los Cuidado. directos de Chin jugando, lo he visto jugando Streets of Rage con Chin al Seba. También tuvo un directo en mío al Seba jugando en su tiempo cuando éramos todos amigos el Unreal Tournament, Unreal Tournament y Quake 3 Arena. Oh. Ganando terreno. Dale, dale. Vamos a poner más atención entonces. A cachar Claro. quién es. Hago ver un video. A ver si se está suscrito a los mejores youtubers retro gamers. ¿Está bien? Está bien, pues, chico. Igual, gracias por estar acá y apoyarnos. Te Sí, pues muchas gracias, Alexis, agradece. estar acá acompañándonos. ¿Te suscribiste, Alexia, a Ganando FlyerBox, terreno. cierto? Si no es así, se te puede reenviar el link para que te suscribas. ¿Está suscrito, parece? Para que mañana ya deberíamos estar subiendo un live. Sí, mañana es probable que haga un directo en el canal de Player 2. Fusil Gauss Jugando acercándose. PES. Sí, ese es el propósito, jugar. Fusil Gauss aparecido. Esa es la planificación, pues jugar Pro Evolution Soccer 2009. Estaba planificado para hoy el juego, pero por fuerza mayor, que ya lo dijimos al principio, no se pudo. Claro, no se pudo. Y Mantenciones. el plan B salió. Sí,
Ha estado súper entretenido esto. Oh, ya me superaste. Queda una baja. Ah, ahora hay que las 25. Buena. Segunda posición. Buena. Bueno, igual he ido mejorando la posición. Ahora quedé segundo de nuevo. Sí. En el otro noveno. Fue muy vergonzoso. Sí, ¿cuántas dice partidas que... más le podemos dar? Yo creo que una... ¿Dos más puede ser? Sí, ¿no te molesta? Yo estoy entretenido. Sí, ¿qué mapa selecciona ahora? Domino. Cualquiera, ¿no? Que no hayamos jugado. ¿Cuál puede ser? Caldera, Hélice, Infernal... Infernal. Infernal. Puede ser. ¿Y el modo de juego el mismo, partida muerte? Sí. Ya le voy a poner más baja ya que estás ganando. Muy fácil. Ah. Habilidad de robot. No, es que me ha costado caleta, sí. Falta de costumbre, como te decía, que me han matado muchas veces. Sí, pues, nos jugamos desde... Diciembre, ¿no? Doom desde diciembre, claro. Sí. No, sí, creo que fue, creo que fue en enero. Porque fue después del directo, sí, de que hice con Oblea. Ah, ya, no sé. La cosa es que fue hace ya varios meses atrás. Y de ahí que yo lo menos no he jugado Doom. Ya que le he dado más al PES. Ya. Y últimamente al Fortnite. Últimamente. Partida a muerte. Ah, pero salimos los dos nomás. Ah, se me olvidó configurar los boots. Tendríamos que entrar y salir 5, de la partida. 4, 3, ¿sí? 2, 1. Ya. Todos contra todos. Mátalos a todos. Salir del juego. Dice, mátalos a todos, a ti no. Dice, mátalos a todos. Claro. Ajustes. Se me había olvidado esto. 20, 30, porque muerte. Infernal. Oye, ¿y el cafetería? Se nos fue. Se nos fue sin despedir. Llegó y se desconectó del... del directo. Así es nuestro querido Víctor. Hace y deshace como quiere. El jefe de... Nos deja tirado. El jefe de recursos humanos. El contrato. Jefe de recursos humanos. Claro. Con ese jefe. Él firma los contratos. Y los finiquitos. De los empleados. Ah. Oda, lo mandé a lavarse los dientes. Está bien, pues. ¿Qué? ¿Quién dice eso? El... Tucón. Ah, ya. El extraterrestrísimo Tucón. Extraterrestre. ¿Lo cachaste? ¿No viste el video, no? Se llamaba, le decían el anticristo al loco. Sí, sí lo ubicaba, porque sí, viejito. El extraterrestrísimo. Con el pañito. Sí, pues era el extraterrestrísimo, porque según él era el príncipe de los extraterrestres. Claro. Por eso se llamaba extraterrestrísimo. Él era, ¿cómo que se llama? Le decía, era un... No, no me acuerdo si era un arcángel, o no me acuerdo cómo era que decía. Ya. Creo que era. ¿Al final falleció ese caballero? Sí, lo pillaron muerto. Pero yo creo que fue por un tema de... Pasó frío, yo creo. Hipotermia. Hipotermia. Sí, debe haber sido eso. Él era, ustedes decían, bueno, ustedes estaban hablando de él el otro día, decían que era un médico. Y que hay muchas hipótesis, pero según el hermano, él estudió filosofía. Ya. Y después, no sé qué otra cosa estudió, psicología parece. Ya. Sí, y el problema surgió cuando falleció la esposa con el hijo en un
un accidente, no sé si un incendio o algo. Ya, ah. Y ahí el compadre que yo tocaba. Me imagino, experiencia traumática. O sea, si estudió psiquiatría, ¿qué psicólogo no se vuelve loco, pues, weón? Claro. Una experiencia muy... Yo creo que uno no se recupera de eso. No. Tienes que vivir con eso, ¿no? Adaptarte. Pero lo que voy es que dentro de lo que es un psicólogo, weón, de tanto escuchar drama, problemas de los demás, terminé volviéndote loco tú, weón. Claro. Ah, en la profesión, dices tú. Sí. Por la profesión. Sí. No, yo creo, bueno, depende del temple del psicólogo. No, obviamente, no, no estamos generalizando, o sea, casi casos, pero muchos les pasa eso. Claro. Perdiendo terreno. Pero según... Pero el caso de este... La historia de este caballero. Ya, el caso de este caballero fue por... Por fallecimiento, o sea, eso le afectó. Ajá. Por el fallecimiento de... De la esposa y el hijo. ¿Del hijo? ¿Accidente? Parece que fue un accidente. Ya. Porque también hizo un incendio, pero no recuerdo muy bien. Porque salió hablando de mano del caballero y contó. Ah, ya. Que tenía... Este caballero tenía hijo en Alemania. ¿En Alemania? Y pero él vivía porque, y trabajaba acá. Que sí. En este país. Sí. Porque decían que el viejito este en sus libros que hacía ahí en la calle, ¿acá? Que colocaba banderas de Alemania. Ya. Banderas de Alemania. Y hablaba harto el tema esto de los nazis y toda esa weá. Ya. Tengo ese liderato. Disculpa, estamos hablando algo serio yo. Me pongo chabacano. No. Tranquilo. Es que me emocioné el liderato y me van a matar. Claro. Yo no he estado leyendo el chat, a ver. ¿Qué dice? No. Me distraje el chat donde estaba. Acá no queriendo perder. Tu compu, métete al chat, tu vas al Discord, pues guacho. Necesitamos alguien que me apague en el chat. Estaba leyendo los mensajes que mandó unos iconos que se me cayó el carnet. Unos emojis mandó el. ¿Se me le cayó el carnet? Sí, se me le cayó. No se me le nota. Un nuevo emoji mandó ahí tú con extraterrestres relacionado al tema del caballero que estamos hablando. Tú con la reencarnación del anticristo. Oye, mira, el Alexi se está despidiendo. Chute, se fue y no lo leímos. Alexi, si ve la repetición después, obviamente no lo. Gracias por pasar por mi canal, Alexi, y gracias por apañar a estas horas. Y esperamos verte en algún nuevo directo acá y también en tu canal. Ahí está el Alexis todavía. Ah, y ahí compartió un. Fusilgaus aparecido. Perdiendo terreno. Pero lo estábamos despidiendo. Sí. Perito se estaba emocionando ahí con sí. El despido y el Alexis. Iba a pedir gaviota de plata ya. Claro. Pero ahí volvió Alexis. Pero está incógnito ahí. Sí. Calladito. Ya que en estos juegos no sé, uno no puede leer mucho el chat. Porque si no. Sí, tiene que estar atento acá. Por eso, me acaban de matar. Nuestras disculpas. Los espectadores. Sí. Ya que nuestro querido Tupón no se quiere meter al Discord a leer el chat. Pero ya. Pero bueno. Debe ser la hora. Perdiendo terreno. Cyber Demon me acaba de matar. El hijo del ciberdemonio, del Doom. El primer Doom, pues en el. Sí. Capítulo 2, el jefe del capítulo 12. Oh.
Ok, Alexi, ahí vamos a ver ese video que compartiste. Si es que lo ven los demás, que lo ¿ves el último link que compartió Alexi, Franco? No estoy viendo el chat, así que... Espérate, te digo el tiro. Está arriba de la cara de Marciano, no. De... No. Y ahí lo compartí yo. Para sí, que la gente que no. Lo vea. No lo podemos ver nosotros. Ah. Siempre es mortal. Rapidez acercándose. Rapidez aparecida. Rapidez aparecida. Sí. Para ir más rápido. Ah. Salud escasa. Ouch. Ouch. Nada. Escudo. Necesito un pack de escudo. Un six packs. Ah. ¿Tú dónde tienes? Sí. No sé si tomar escudo, sí. Mejor toma cristal, ¿no? Claro. No, toma corona. Ah, sí, la corona. ¿Pero sabes por qué o no? No caché. Corona, pues, de México. Ah. Toma corona. Toma cerveza corona producida. Le trae recuerdos de grandes amigos mexicanos. Claro. Importada desde Chihuahua. No, se me enoja. Chihuahua. No, se me va a enojar tu weón con esa tal. No se enoja. Oh, era Litucón. ¿A cuánto le pusiste? ¿Cuántas muertes ahora? ¿Le cambiaste? Sí, de 30. Vaya, llegaste a... Con razón, que yo diga, ¿por qué no? Claro, porque tú llegabas, ganabas rápidamente. Me quedé puro cagando. ¿Ya? Obvio, no, voy muy abajo. En la tabla... quinto. Estás viendo el ranking, me mataron. Ah, así que le gustó la talla a todo. ¿Por qué? Ahí mando un emoji. Oh, que mi perro está ganando terreno. Ganando terreno, por fin. No, eso no. Oh, tengo que moverme de acá. Ah, bueno. Cuarta posición. Bajé. Ya le damos una más en otro mapa, yo creo. ¿Sí? Ok. Ah, bien, llevamos 1:20 directo. Si le gustó la talla a tu compadre. Stand and Comedy me dice. Hay que tirar la talla vos, tuponcito. Total, sí, no hemos nombrado a nadie. Aquí claro. Cualquiera puede ser, ¿no? Queda libre interpretación del espectador lo que hablamos. Obvio. Bueno, podrían venir a reclamarlo. Oye, ¿por qué está esperando hablando mal de mí? Nosotros no hemos nombrado a nadie. Claro. Si se siente identificado. En Chihuahua hay miles de habitantes. Obvio. Así es. Me acuerdo que si dijimos habláramos de gente de Maipú. Bueno, en Maipú hay gente, hay mucha gente, así. Claro. No estamos hablando de nadie específicamente. Ah, me tomé un vasito de agua que tenía que tener mucha sed. Me tomé una corona. Un sol. Sí, esa es como sol. Competencia, imitación de corona. A veces se llama sol. Claro. Pero sí, tiene buen sabor, ¿eh? ¿Por qué estoy solo? Sí. Pero... Algo pasó acá. Y cambió el mapa, Éxodo. 5, 4, 3,
Estoy en Éxodo yo, pero no. No. Estamos ahí los dos, pero desapareció. Ahí te veo. ¿Y tú? En el ranking, con el botón, el touchpad. Pero estamos dando. Sí, ya, salgamos. Qué raro. Voy a salir. Volver a configurar la partida. Qué raro. Ajustes la partida. Ah, mira, Éxodo no me permite configurar un mínimo de cliente. Qué raro. Yo creo que el mapa es muy chico. No, es que me confundí. Éxodo es el modo de juego. Partida muerte. Mapa. La hora. Ofrenda orbital. Estallido, perdición. Bajas 30. Este se desconfigura. Cliente 10. 30, 30, 10. Y ahí estamos. Ya está la última partida, chiquillos. Que estén viendo el directo. Faltó. Bueno, el fin de semana nos puede acompañar cafetería. Cafetería te sería. Sí. El fanático del té con pan con mortadela. Y mantequilla. Mantequilla, sí. El odacillo. Nuestro carcuro chico. No, son broma. Se va a enojar después. Partida a muerte. Partida a muerte. Emboscada. Ya está en la última partida entonces. Son buenos los skins que tiene el juego. La personalización de los personajes se ven bacanes. Sí. Hoy podríamos. Ah, bueno, pero está para PC el Quake Champion. Parece que este mismo motor gráfico se parece mucho gráficamente al. Ah, sí, lo he visto. A este Doom, pero está claro, está en Steam y es gratuito para PC. Sí. A lo mejor en Sí, pues aparece el personaje de Doom Slayer. Sí. A lo mejor el notebook de tu hermano corre. ¿Tiene tarjeta gráfica dedicada a ese notebook, no? Sí. Ah, pues ¿cuánta memoria RAM tiene? ¿4? ¿8? 8 debe tener ahora. 4. Ah, ya. Yeah. 4. ¿Y hace cuánto tiempo lo compraron? ¿Un año, dos años? ¿Este año? No, pues que tenía yo. ¿El notebook de tu hermano? Es que ese era mi notebook. Ah, sí, yeah. lo compré usado a un amigo en el 2011. Ah, 2011, claro. Entonces, no sé si corra Quake Champion. Ahí está, explica la cosa. No, como te decía, corre bien los juegos de Play 3, pero de Play 4 ya tiene problema. Claro. Y los gráficos que tiene ese juego, el Quake Champion, debe ser similar a los de Play 4. Sí, es como este. Si lo corre lento. Ah, sí. Ya. Sí, como este gráficamente. Sí, es difícil. Ah. ¿Por qué? Hay un juego que tenía el Xenoverse 2, que ¿ya? Lo tengo acá, pero lo quería correr en el Noto y no. No hago caso. Y se pega mucho. Pucha. Oye, estoy. Bueno, hablando de juegos en PC, yo estoy súper ansioso por poder estrenar mi PC, pero como te contaba, voy a tener que esperar. Sí, hay que actualicen la placa. Madre. Y con la tarjeta de video que le compré ahí, puedo transmitir en 4K los directos. 4K. ¿Ah? 4K, fíjate. Así que estoy ansioso por hacer esa transmisión, pero jugando en el mismo PC, un juego que obviamente no pierde tantos recursos como voy a estar transmitiendo. No sé, un Overwatch. Un Fortnite. En 4K. ¿Sí? Así que no sé si hacer esa primera no sé si hacer esa esa transmisión, estrenarla acá en mi canal, la primera 4K, y o en el de Player 2, bueno, o en ambas.
Primero sí. Acá, después allá. Vamos a hacer los primeros con 4K en esta región del río de Maule, o sea del Maule, del Ñuble. De Ñuble, sí, ya no son del río de usted. Claro. Se emanciparon de nosotros. Sí. ¿Quieren independencia? Ahí la tienen. O capaz que sea la primera transmisión de 4K de Chile. No, deben haber canales chilenos que transmitan en 4K. ¿Conoces alguno tú? No, te sabría decir. Nuevo líder. Creo que no he visto 4K. Yo tampoco. Y si es que hay, pueden ser canales muy grandes, una onda walkie-talkie, pero walkie-talkie no transmite like, no, pues son puros videos, ¿no? Claro. Puede que sea esto, ¿no? Porque en videos de artistas chilenos, como músicos, cantantes, puede que tengan videos musicales, puede que tengan. Sí, es que no te sabría decir. Ah. Nuevo líder. Así que ahí voy a ver qué tal. Ojalá se pueda transmitir en esa resolución. Y ver si vale la pena. Oh, me quise su munición. Oh, ok. Tengo munición. Tras el liderato. Ya. Nuevo líder. Nuevo líder. Oh, estamos. Yo era el líder, ahora tú. Ah, no. Ah, es un boot. No. Es un boot. Maléfico. Sí. Ahora está maléfico. Creo que están dando los huevos. Sí, aquí hay una batalla campal. Regeneración aparecido. Ah. Ahí me mataste tú. Ande mate. No, está bien. Está bien. Ah. Chuchun. Ah. Están ganando. Sí, el Malefi. Oh, me mataste por ahí. Oh. Ganando terreno. Baja doble. Bien. Estoy segundo, creo. Tercero. Tú estás. Ah, mierda. Primero. Okay. No me fijé. Nuevo líder. No. Ah. Hoy el Maleficius. Muy bien, dobrado, weón ese. Sí. Ando B. Claro. Estamos poniendo duda. Estoy poniendo duda pro. Ah. Hellraiser. Oh, el primero. Ah. Fue duro poco. La felicidad. ¿Dónde están? Allá. Oh, pari. ¿Qué me lo puedes? ¿Me puedes quitar el liderato? Claro. Podría decir, oh, por fin le gané a Falco. Por me fin caí. Le gané a Falco. Ah, pero tú... Ah, 23 vas. Ah, ya me... Por 2. No, pero ya me voy a alcanzar, sí. Me ha gustado este nivel. ¿Eh? Oh, me ha gustado el mapa. Ya. Yeah. Oh,
y me quedo con muy poca munición. Ya. Me quedo poca vida. Ah. BFG acercándose. Ay, aquí hay un loco visible. Sí, visibilidad aparecida. Ah, con razón. Se me de repente. Pa, hay apuñalada por la espalda. Me falté tú. Ah, bueno, ganaste. Segunda posición. Ah, estuvo difícil, pero se pudo, mierda. Sí, pues está. Estuve a punto de llegar, pero me alcanzaste por los palos, ¿cómo se dice? Ah, creo que estoy en el podio. Cada día mejorando. Sí. Al girar, Pablo salta para atrás. Ah, en el juego. Sí, Pablo, Fortnite. Hay que saltar y mirar y girar hacia atrás. Hasta el momento sigue muy invicto, Pablito. No se me ha quitado el liderato. Bueno. Ah, sí, me gusta jugar contigo porque si... Como tiene alto nivel, yo algo subo. Ahí. Sí. Tenéis que jugar online nomás con otras personas para que el mono vaya adquiriendo más habilidades. Claro, oye, está filete ese skin que tienes, azul como un traje. Ahí lo cambiaste ahora. Que tenías todo. Bueno, está igual, está viola. Sí, yo tengo 4. Ah, ya. Es el que tú ves. Sí. No sé si me podéis ver otro tubo. Ah, espérate. Parece ese es el tengo ahora. Sí, parece que tú tienes que cambiarlo. Y ahí los puedo ir. Ahí los puedo ir viendo. A ver. Y ahí voy a poner otro. Para que los vayan cachando los demás. Ah, sí, para que la gente lo vean. Ese. ¿Ya? Ese es el primero. El segundo ya lo mostramos. Este es el tercero. No, todavía no cambia. No, tienes que salir de mi nombre. Yo creo que puedes volver a enfocar. Hacer clic en mi nombre y va a salir el... Ver perfil. Ah, no. No todavía. No se actualiza. Bueno, pero ya vimos el otro y lo alcanzamos a ver. El... azul parecía traje de no sé, de bus. Ahí cambio, este es como verde. Es el que lo habíamos visto antes. Ah, ya. Yeah. Otro. Se demora en actualizar. Está, sí, aquí yo lo estoy viendo. Ya, yeah, está filete. Ese. Yeah. El caballero. Está filete. El otro es el que ya ubican, porque el que ocupa. Claro. Que es el skin del demonio. Y sí, ese. Tucón escribió MK. Mortal Kombat. Podría ser personaje de Mortal Kombat. Claro. De hecho, no sería descabellado pensar que el Doom Slayer pudiera ser personaje DLC de Mortal Kombat 11 porque el compadre cumple con los requisitos para ser personaje. Así es. Imagínate los fatalities que haría el loco. Con la motosierra. Claro. Sería filete. No hay tema de licencia, pero debe ser carísimo usar un personaje de Doom en algún otro juego. Por tema de licencia, yo creo. Sí. Que Doom es como una joya todavía. Es y ha sido y será una joya de saga. Ha tenido sus bajas, pero Doom 3 como que guateó un poquito, pero se recuperaron con este. Con no, sí. Y ahora que se viene el Doom Eternal, qué, pero. Sí, ese va a ser fileta. Creo que los escenarios son en la tierra.
O sea, en el planeta Tierra, no en la Tierra, en el planeta Tierra. Parece, y también en la luna de Marte, uno que se llama Phobos. Ah, ya. Hay que verlo, o sea, hay que jugarlo. ¿Cuándo se publica? ¿En qué Mira, mes? sé que este año, pero no sé fecha. Ya. Bueno, eso, bueno, obviamente va a ser un. Eso es algo que jugaremos acá en mi canal. Es un juego Sí. que jugaremos. Me imagino que tendrá multiplataforma. Oh, Sí, ya. Yeah. como el que tenemos nosotros aquí, sí. O sea, multiplayer, perdón. Yo creo que multiplayer va a ser el. Los escenarios de esa expansión la van a incluir en multiplayer. Pero los escenarios son Sí. campañas. Puede que parte de los escenarios la incluyan en el multiplayer. Así es, por lo más seguro. Pero que se va a disfrutar, se va a disfrutar. Y el modo historia se nota bastante bueno. Claro. Porque ahí el Doom va a volver al traje Praetor. Ah, Donde salen los brazos descubiertos. ya. El traje original de Doom. Bueno. El traje Creo que se llama de Praetor. los brazos descubiertos del Doom, del primer Doom, del Sí, Doom pues el del 1, el Doom Doom. Slayer. No sé si el. Sí. No sé si el traje se llama Praetor, no desconozco, pero sé que el traje que usa ese, el Doom 2016, se llama Praetor. Bueno. Y eso, pues, Striker para Doom, dice. Tucón. Y eso. Bueno, esas fueron unas entretenidas partidas online con Franco Azul. Así que puede que la repitamos, no sé si al corto plazo, pero pronto. Con más invitados, ¿cierto? Podríamos ahí algún fin de semana Sí. incluir al que tenga PlayStation 4 en el grupo. Al Bels, al Rodan. Roda, al bueno, al Navarro. No sé si juega Doom. Creo que no. No, no creo. Pero Bueno. si juega Fortnite, ¿por qué no podría jugar Doom? Ah, sí. Eso, ya. Voy a cerrar el directo. Gracias a todos los que pasaron a ver el directo. Gracias, Tugón, por apañarnos hasta el final. Y a don Alexis también, que pasó por acá y nos dio tips. Y compartió enlace de canales amigos. Y al resto también que pasó por acá. Pasó John Sol, pasó por acá. Olea Sí. pasó por acá y no sé quién más pasó por acá. Y a los que pasen, A así ver, que sigo el tiro. Que voy con los primeros. me despido. Ah. Alexis, Tucón. Antes que digas adiós, para que no se nos olvide y alguien se sienta, porque no lo nombramos, Ya, Javier Oski. ah, ya, y John Solran anduvo por acá también. Exactamente. Ah, ya, Bueno, y los perfecto. que no nos, y que los que pasaron por aquí pero no hablaron en el chat también. Gracias por el apaño. Sí, muchas gracias. Recuerden suscribirse a los que estén viendo o los que vean la repetición. Les invito a suscribirse. Tenemos la meta de llegar a los 100 de aquí a mayo. Así que me despido. Adiós, adiós. Adiós, Tucón. Chao, chao, nos vemos.